Hoy Ay. es el Día Mundial de Ser un Buen Vecino. Muy Un día en el que no importante. subes la música alta, ni cantás en un karaoke, Ay, a todo volumen, pero por sobre todo, perdón por mi garganta, por sobre todo no haces visitas inesperadas a tu vecino. Mierda, pero ¿quién está tocando el timbre? Yo no estoy esperando a nadie. Vecina, soy yo, Nazar. Recibí gente, no. Ay, yo me voy a hacer la loca. ¿Qué piensa que yo estoy durmiendo? Vecina, yo sé que tú estás ahí. Yo vi tu carro. Ábreme, hombre, que le tengo un chisme buenísimo. ¿Cuál es un cafecito? ¿Un chisme? Bueno, ni modo. Tendré que abrir. ¡Ya voy, vecina! Me estaba bañando. Tan real esa situación. Existen muchas diferencias entre vivir en un apartamento y vivir en una casa. Una de las principales es la convivencia entre vecinos. Al vivir en una casa, puedes o no mantener una relación con tus vecinos, pero viviendo en un apartamento, dicha relación es más cercana y casi obligatoria, de manera que resulta importante saber cómo ser un buen vecino e incentivar también a los demás a hacerlo, con el fin de lograr una vida tranquila en comunidad. Okay, gracias. Un buen vecino reúne las siguientes características: respeta el espacio personal, los límites, Es amigable y sociable. ofrece su ayuda a otros cuando lo necesita, cuida muy bien su propiedad y está dispuesto a ayudar a otros vecinos durante una crisis. Oh. Dependiendo de si reúnen esas características o no, surgen distintos tipos de vecinos, como por ejemplo el curioso. Hay muchos así. Es esa persona que quiere saberlo todo y que siempre está preguntando por la vida de sus vecinos. Probablemente diga comentarios como: vecina, ese carro nuevo. Parece que le está yendo bien el trabajo, vecina. Sin embargo, yo creo que está atrasado en el mantenimiento, vecina. No, pero metiche. Es importante tener este tipo de vecinos a tu lado, pues cuando esos curiosos suelen ser obstinados y no descansar hasta lograr lo que quieren. Y siguiendo con los vecinos, tenemos el misterioso. Este vecino, este tipo de vecino, es la persona que muy pocas veces saluda y no se sabe a ciencia cierta quién es ni qué hace. Solo se sabe que vive en el edificio porque se ve entrar o salir. Nadie conoce al 100% la vida del vecino Y misterioso. tiene un Lamborghini. Bueno, vienen ahí las imágenes, la parte creativa. También hay vecinos con niños, vecinos con mascotas, la anciana que tiene toda la vida viviendo ahí y el más temido de todos, el vecino ruidoso. Ay, ay, ay. Ese tipo de vecino que sin importar el día o la hora siempre hace ruido. Por lo general escuchará sus pasos cuando deja caer cosas o cierra puertas en habitaciones. También le gusta escuchar música a un alto volumen y puede que tenga un tono de voz fuerte, por lo que escucharás de vez en cuando frases como: ¡ya está la cena! Como que tú no quieres que cenar, ¿verdad? Bueno, pues te equivocaste. Ven a cenar, ven. Ay, Dios mío. Ven, no, 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 eso es lo que hay. Y te lo va a comer. Te lo come. Cuando uno escucha eso, yo me divierto mucho. Lo Tengo grande es que muchos. tú no escuchas ¿De ninguna quién, otra sí? voz, es No, la solamente la de de esa persona. él. El otro Sí, le está respondiendo porque tú sabes que hay sí. una conversación, pero es esa persona. Si seguimos describiendo a los vecinos, no acabamos con este Día Mundial. Pero hoy te exhortamos a ser un buen vecino. Ese que sabe vivir en comunidad, que tiene empatía, que sobre todo tiene buenos modales. Y bueno, eso fue todo por este Día Mundial. Cuéntanos en las redes, ¿te identificas con alguno de este tipo de vecinos mencionados? ¿Tienes ese vecino que es bulloso?
Yo tengo el misterioso, definitivamente. Yo tengo todos no, los no tipos. Con no con Lamborghini. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí está muy misterioso. Está complicado. Yo, la verdad es que yo soy muy reservada. Yo no soy como del tipo de vecina que conoce como a todo lo del edificio. No, y tampoco. Que saluda a todo el mundo. O sea, si me encuentro con alguien, obviamente por educación, como claro. Lo haría con cualquier persona aquí en el edificio del trabajo, en donde sea, yo saludo. Sí, por saludar. Pero no es como que, ay, mire, sí. Pero no, no es como que tú estás muy feliz cuando tú ves que ese ascensor se abre y viene como tres gente de que, ah, ni tampoco de que, no, le invito a la casa un cafecito. Ha sido muy pocos casos, sí. En verdad, que yo le he invitado de que a un café en la casa. O sea, como que, No, güey. Sí, sí, porque hay vecinos que son como muy amigos, o sea, se hacen muy como familia. Y me parece muy cool vivir como sí. Así, en esa comunidad, donde tú de verdad te lleves bien con todos tus vecinos y tú tienes la confianza de tocar al lado, mira qué sí, porque están conviviendo o, prácticamente. No tenemos nada que hacer, vamos a ver en qué están los vecinos, porque están ahí mismo, no hay que reunirse en un lugar, están ahí ya, en el mismo edificio. Entonces, sí, sería muy cool, pero no sé, no me sale. No te nace. No me nace, sí. ¿Qué yo cosa? Soy parecido. ¿Qué cosa? Yo soy, muy chile. Yo soy muy reservada. Me gusta estar como en mi núcleo, así, en mi familia, sí. Ahí tranquilita, como que sin que nadie moleste. En mi cueva. En la cuevita. Bueno, señores, hasta aquí el Día Mundial y cuando regresemos, ¿qué viene por ahí? Tenemos Sports Beat, mitos del deporte que deben aclararse. ¡Oh! 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 Pues vamos a ver qué es lo que es. El músculo se convierte en grasa. ¡Mentira! ¡Oh! ¡Mentira! Cuando dejas de entrenar, el músculo se atrofia y hay más probabilidades de ganar grasa, pero esto no tiene nada que ver que el músculo pase a convertirse en tejido adiposo. Adiposo.